Y el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, verificó el dispositivo de seguridad en el perímetro de la Universidad de El Salvador e instó a los diputados de derecha a aprobar el préstamo por 100 millones de dólares para reforzar los planes de seguridad. Como parte del plan de seguimiento al recién lanzado plan de refuerzo de seguridad en San Salvador, el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, verificó el despliegue policial y de las Fuerzas Armadas en los alrededores de la Universidad de El Salvador, con el fin de llevarle mayor seguridad a los habitantes de la zona, a quienes trabajan y circulan por el lugar. Pero no solo en la Universidad de El Salvador, de hecho estamos hablando también de otros perímetros que cuentan con muchos estudiantes a nivel básico, a nivel de estudios medios. Así es que hoy, a un poco más de 48 horas de haber montado todo este dispositivo ordenado por nuestro presidente, estamos corroborando que vamos bien, por el camino correcto. Este es un plan sostenido que pretende llevarle más seguridad a la familia salvadoreña y especialmente a todos aquellos que transitan, a todos aquellos que habitan o que se integran al circuito de la capital. Mientras tanto, los elementos de los cuerpos de seguridad continúan asestando duros golpes contra la delincuencia mediante acciones encaminadas a capturar a quienes ponen en riesgo la vida y seguridad de los salvadoreños. En ese sentido, y mediante un operativo realizado en la zona del Mercado Central en esta capital, se detuvieron a varios sujetos acusados de homicidio. Uno de los imputados responde al nombre de Isaac Elías Rosales Ramírez y el otro imputado al nombre de René Wilfredo Castro. ¿Cuántos homicidios son en total? ¿Son uno y uno? Son dos homicidios los que están resolviendo en este caso. Para continuar siendo efectivos contra las estructuras criminales y grupos terroristas, es necesaria la aprobación del préstamo por 100 millones de dólares para dotar de mejores herramientas a los elementos de los cuerpos de seguridad. Así lo dijo el vicepresidente Óscar Ortiz. Esto va a ser sostenido en el mediano plazo y iremos viendo resultados importantes. Ya el director Cotto decía y la subcomisionada Evelyn, la principal líder de esta operación a nivel de la capital, hablaban de ya los resultados que estamos teniendo en materia de registro, de capturas y sobre todo también de otras acciones que en las próximas semanas iremos haciendo, iremos dando a conocer. El segundo al mando en el país hizo un llamado a los diputados de derecha en la Asamblea Legislativa para que dejen de lado sus intereses particulares y electorales y aprueben el empréstito que va directamente a reforzar la estructura institucional de seguridad.